Estamos en la urbanización La Castellana, esto es Surco. Este es el local de las guías Scouts. Y aquí funciona Sapiens. Sapiens tiene cursos de verano para los niños que van desde qué es un dinosaurio, por qué nadan las tortugas y para qué sirven los árboles. Biólogas y ecólogas son las que se encargan de esta tarea. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, mucho gusto, Chema. ¿Qué tal? Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué tienen ustedes que ver con los dinosaurios y qué tienen que ver los chicos con los dinosaurios? Bueno, los dinosaurios compartieron el tiempo con las tortugas. Las tortugas marinas vivieron con los dinosaurios en el mismo tiempo y nuestro taller, que se llama El Mar Misterioso y la Selva Salvaje, habla de eso, ¿no? Vamos a hablar de las tortugas marinas y de cómo estos animales, sin cambiar casi nada, están viviendo hasta hoy con nosotros, ¿no? Una tortuga como la que tiene Luciana en su bata, a ver, por favor, mira. ¿Qué edad puede tener esta tortuga? 50, 60, 70, 80 años, ¿no? 80 años. Sí. ¿Y la especie qué antigüedad tiene sobre la Tierra? Como 200 millones de años. ¿Cómo despertar el interés en estos temas de estos pequeños, Mónica? Bueno, nosotros trabajamos con juegos, trabajamos con dinámicas. Nosotros no hacemos una clase normal, sino tratamos de, usando el mínimo de material indispensable, porque también no queremos derrochar materiales, tratamos de llevar una clase súper amena, con títeres, con los materiales que tenemos acá, la tierra. También tenemos un estereoscopio, que es como un microscopio, pero nos permite ver insectos. Lo tenemos conectado a la computadora y a un proyector, entonces los chicos van a poder ver los insectos un insecto en la pared. ¿Cómo eran antiguamente los insectos? ¿Más grandes que ahora? Sí. Gigantescos. Eran gigantescos, ¿no? Antes, un poco más grandes. Bueno, un poco más grandes, sí. Pero ahora los chicos van a poder ver los detallitos, los pelitos, los ojos, ¿no? Por ejemplo, una hormiga, la ven en chiquito y luego la ponemos ahí, es otro mundo, ¿no? Correcto. O cortes de las hojas para ver las células de las hojas. O sea, es el mundo increíble, ¿no? ¿Qué les sorprende a ustedes más de la sorpresa de los chicos ante estas cosas, Mónica? Bueno, es increíble ver sus caras cuando descubren que una hormiga pues tiene unas tenazas en las patitas y que por eso se puede agarrar, o que tiene pelos en las patas. Y simplemente, o ver los ojos de las hormigas, es un mundo aparte, ¿no? Y uno se imagina, ¿cómo verán estas hormigas, no? Con esos ojos así tan locos que tienen. Efectivamente. ¿A ti por qué te entró la curiosidad por estas cosas? Yo desde chiquita soy amante de la naturaleza, ¿no? Más que todo del mar. Me he especializado en vida marina. He crecido en el mar, entonces soy muy curiosa, ¿no? Entonces todo lo veo, trato de descubrir, me acerco, soy muy observadora. Y eso es lo que comparto con los niños, ¿no? Observar para poder entender. ¿Cómo se metían? Todo el caimán, hasta la cola del caimán se metió en la boca de esa anaconda. Todo. Y entonces, después la anaconda estaba gorda, grande, y dijo, esta anaconda ya no va a atacar, no se va a mover. Así que fue, se acercó. La miró. ¿Y qué hizo? La abrazó. Y le dijo, gracias, anaconda, qué espectáculo me has dado. Y se fue corriendo. Ahora nosotros tenemos una anaconda. ¿La quieren conocer? ¿Sí? ¿Están seguros que quieren verla? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Ya? Sí. Nosotras somos constrictoras, que quiere decir que matamos a nuestra presa apretándola muy fuerte. Es como un abrazo. ¿Cómo un señor puede cazar a la anaconda? ¿Cómo alguien me puede cazar? Sí. Bueno, ¿para qué me van a querer cazar si yo vivo feliz en la selva? Yo soy un animal que debo estar en la selva. ¿Porque te quieren comer? A mí nadie me come. Porque mi carne no es muy rica. ¿Tienes apodos? Me llamo Ronda la Anaconda. ¿Me puedes decir Rondi? O si no, señora Pepita. ¿Señora Pepita? Sí. ¡Ay! ¡Qué el cosa tan rara! ¿Preguntas? La última. ¿Hasta cuánto puede medir? ¿Hasta cuánto puede medir una anaconda? Una anaconda puede medir hasta 12 metros.
¿Desde cuándo eres scout? Mire, yo la verdad me siento muy satisfecha colaborar acá con Sapiens, brindándoles el local, ¿no? Para beneficio de toda la comunidad y todas las niñas. Yo tengo en el guidismo más o menos 20 años, ¿no? Me identifico con el método guía. Nosotros somos un grupo de mujeres voluntarias que nos dedicamos a la formación de nuevos valores, con valores éticos hacia los niños. O sea, somos 145 países del mundo, ¿no? Sí, claro. Con 10 millones de miembros en las asociaciones. ¿De chica te daba curiosidad por ver los insectos? Por supuesto, claro que sí, como una buena guía. ¿En qué parte de la Amazonía eres? Ah, yo soy de Huánuco, ceja de Huánuco, de la parte de... Me identifico con la naturaleza, claro, pues, y con todos los animales que pueda haber, ¿no? ¿Se comen también esos animales o no? Ah, algunos, claro que sí. Las tortugas están en peligro de extinción, entonces antiguamente se podían comer, ¿verdad?, consumir, pero ahora es el momento de cuidarlas para que puedan llegar otra vez a una población saludable, ¿no? Bueno, y que mantengan todo el ecosistema. Nos acabamos de quedar sin almuerzo. Vamos a tener que ir a comprar un baldecito de KFC.